Uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: El maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Ser discípulo no significa solo seguir a Jesús, ver sus milagros o sentarse a su mesa. Hay que entregarle la vida, identificarse con él y su proyecto, abrirle el corazón. Sin esto, siempre habrá razones para la traición, para justificar lo injustificable. Pero Dios valora tanto al hombre que, aun conociendo su corazón, se arriesga y le brinda una nueva oportunidad para vivir su auténtica vocación. Judas representa al hombre ambicioso que ha caído en la desesperación, pero que prefiere hundirse y no aferrarse al único que puede salvarlo. La palabra de Jesús no ha tocado su vida. Su Dios sigue siendo el dinero y el poder. ¿No son familiares estas actitudes? Ante la luz de Jesús, cada uno ha de responder: Escribe Teresa de Jesús. Oh cristianos, tiempo es de defender a vuestro rey y de acompañarle en tan gran soledad, que son muy pocos los vasallos que le han quedado y mucha la multitud que acompaña a Lucifer. Y lo que peor es, que se muestran amigos en lo público y véndenle en lo secreto. Casi no haya de quién se fiar. Oh amigo verdadero, qué mal os paga el que os es traidor.